En República Dominicana vuelve a ser un debate público la legalización del aborto. Por un lado, colectivos de mujeres exigen la despenalización y por el otro, la Iglesia se manifiesta en contra. Los detalles en el informe de nuestra corresponsal Daisy Toussaint. En República Dominicana, diversos colectivos exigen la despenalización del aborto en tres causales: cuando la vida de la madre corre peligro, por violación o incesto, o cuando el nacimiento normal es inviable. Tenemos años, siglos bajo el sistema patriarcal y machista que nos obliga a ser madres y nos mantiene en una posición de desigualdad. Seguiremos manifestándonos porque digan que sí o que no, las mujeres siguen abortando, siguen muriendo y tenemos que seguir exigiendo nuestros derechos para que se nos dé garantías desde el Estado, que son los responsables de garantizar la vida y la salud de las mujeres y todas las personas gestantes. El tema ha vuelto a la palestra pública luego de las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a someter mañana en el nuevo Código Penal, es el Código Penal sin las causales. Las causales las vamos a someter como una nueva ley y ahí no hubo consenso, es normal. Según datos del Ministerio de Salud, los abortos inseguros provocan el 10% de las muertes maternas en el país, mientras que diversas organizaciones sociales aseguran que se producen cerca de 35 mil abortos al año, una cifra que no es oficial debido a que esta práctica se realiza de manera clandestina. No, nosotros como iglesia no estamos de acuerdo que se apruebe el Código Procesal Penal con las tres causales. Lo que sí, por la emergencia y el grito que vive la sociedad dominicana y que los delincuentes se están aprovechando de un código obsoleto, nosotros sí pedimos que se apruebe a la mayor edad posible, pero que esas tres causales se discutan en otro escenario, pero que el código sí se apruebe, penalizando el aborto y sacando esas tres causales, porque esa es la disyuntiva que tiene el país en este momento. Lo que se exige es la despenalización parcial, pero como en otros países, la principal oposición es de grupos religiosos. Lo que en las causales se está legislando es menos del 1%, en medio 0.3%. Pero sabemos que vienen a presentar las causales por los presuntos abortos clandestinos, que sabemos muy bien que son abortos libres, resolver, es el lío, para que el que metió la pata pueda tener siempre un chance de salir de ella sin que los demás se enteren, aunque tenga que ser con fines que no justifican los medios. Defensores de los derechos de las mujeres mostraron su rechazo ante las declaraciones del obispo católico. Él dice que las causales solamente van a darle respuesta al 1% de la población en República Dominicana. El 1% de la población en República Dominicana, que es de 10 millones aproximadamente, son 100 mil personas. Si seguimos el análisis estadístico por género, estamos hablando que son 500 mil personas, 500 mil familias, 500 mil mujeres que se mueren sin poder acceder a la justicia, a los servicios de salud o al desarrollo de la tecnología. Solo 5 países de las Américas, incluida la República Dominicana, prohíben el aborto de manera absoluta. Se espera que las autoridades tomen una decisión con este proyecto sometido en varias ocasiones. Para Telesur, Daisy Toussaint, República Dominicana. En Estados Unidos, cerca de 1,000 personas se reunieron este domingo en denuncia a la ley impuesta a los alumnos del estado de Massachusetts de ser vacunados contra la influenza. Los manifestantes que se aglomeraron de manera pacífica frente a la sede de la gobernación denunciaron la medida como acto de violación en contra de los derechos humanos. Los ciudadanos apuntan que no confían en la efectividad de dicha vacuna, mientras que los representantes de la salud solicitaron a los ciudadanos vacunarse para evitar agravar la crisis del nuevo coronavirus. El estado de Massachusetts, de acuerdo con el Departamento de Salud y Atención Social, elevó su cifra de infectados a 128 mil, mientras que los fallecidos suman 9.026 personas tras confirmarse 12 nuevas muertes por influenza. Isaiah 58:1, it says, cry loud.